Muy canalla. Hay que ser muy canalla para tener las 6 embarcaciones de la Guardia Civil averiadas y amarradas en puerto, ¿eh? Hay que ser un auténtico canalla. Hay que ser un miserable para no utilizar a la Armada, ¿eh? Cuando faltan las embarcaciones de la Guardia Civil porque están averiadas y no hay dinero para repuestos, ¿eh? Pero sí hay dinero para regalarle a Mauritania, ¿eh? No hay dinero para reparar esas naves, ¿no? Hay que ser muy canalla para no utilizar a la Armada, ¿eh? Mira, En sustitución de la. ahí tienes el vídeo de fondo, Eduardo. No sé si tú en tu monitor, en tu ordenador lo puedes ver. Nuestros Sí, espectadores, lo veo perfectamente. ahí tienes sin audio, evidentemente. Ahí, yo no oigo el audio y si está, tampoco creo que merezca la pena regodearse en la crueldad. Pero hay que ser un perfecto hijo de puta para jalear. Es que se oían los aplausos, se oían las ovaciones de la gente cuando se estaba produciendo el asesinato en directo de estos dos guardias. ¿A qué grado de podredumbre, vuelvo a repetir, a lo mejor a alguno le parezco un ingenuo, ¿no? A mis 53 años, ¿a qué grado de podredumbre hay que haber llegado como pueblo, como sociedad y como cada una de las personas que estaban allí? Hay que ser un perfecto hijo de puta. Es lo que hay. Volvemos a lo que te decía yo antes de la inmensa mayoría del pueblo español. Y en el caso de la provincia de Cádiz, ¿no? Es especialmente notorio y relevante, ¿eh? Porque toda la provincia de Cádiz, toda la provincia de Cádiz, ¿eh? Fundamentalmente su zona costera, su zona del estrecho, está comprada por los narcotraficantes. Pero si esto es tan antiguo como la mafia, o sea, andan ahora los platones del periodismo, los sesudos contertulios de mierda de las televisiones progres, ¿eh? De esas que le dicen a Pedro Sánchez, Presi, eres nuestro icono, te queremos, ¿eh? De esas televisiones, ¿eh? Andan preguntándose qué ha pasado, por qué ha pasado y cómo ha pasado. Si la explicación la tenéis en un libro maravilloso de Mario Puzo, ¿eh? Que Francis Ford Coppola llevó al cine y que se llama El Padrino, ¿eh? Sí. Están todos comprados por el narcotráfico. Todos comprados, exactamente igual que El Padrino compraba policías, fiscales, jueces, senadores, políticos de toda laya y condición, ¿eh? Pues el narcotráfico ha hecho exactamente lo mismo en Cádiz. Ha comprado alcaldes, ha comprado políticos, ha comprado. ¿Por qué? Porque el dueño del narcotráfico es Mohamed VI. ¿Por qué se disuelve la unidad de élite de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico? Porque estaba abortando el negocio de Mohamed VI, porque acumulaba éxito tras éxito. Porque incautaba millones de toneladas de hachís, porque apresaba centenares de narcotraficantes. Y el dueño, el amo de la plantación de hachís, Marruecos es el principal el productor de hachís del mundo, y el dueño de esas plantaciones es Mohamed, ¿eh? Pues estaba jodiendo el negocio a Mohamed. Y como Mohamed tiene cogido por los huevos a Pedro Sánchez y a Marlaska, a los dos, los tiene cogidos por los huevos, ¿eh? Le bastó con levantar el teléfono y decir que esa unidad fuera. Y al día siguiente, Marlaska disolvió esa brillantísima unidad de la Guardia Civil que tantos éxitos cosechaba. No hay otra explicación, Eurico. No hay otra explicación. Ahora han salido los alcaldes de la zona lloriqueando en todos los telediarios. Pero vamos a ver, señores alcaldes, ustedes saben perfectamente, como lo sabía Mario Puzo, como lo sabe Vito Corleone, ¿eh? Como lo saben los nativos de Palermo, de Siracusa, de Sicilia en general, que allí quien manda es la mafia del narcotráfico. ¿No saben ustedes, alcaldes de la zona, cómo sus convecinos más jóvenes que han abandonado la escuela en párvulos, que no tienen oficio ni beneficio, llevan cada uno de ellos una media de 3.000 euros en metálico en el bolsillo y gastan a manos llenas? ¿No saben de dónde sale ese dinero? ¿No saben de dónde sale la moto de altísima cilindrada, el coche o el todoterreno de alta gama que manejan estos chavales que no tienen oficio ni beneficio conocido? Entre otras cosas digo porque han abandonado los estudios en párvulos y no hacen absolutamente nada. ¿De dónde sale ese dinero para que compren esas motos de alta cilindrada, esos coches de alta gama y esos todoterrenos que ya quisiéramos tú y yo para nosotros? ¿De dónde sale ese dinero
¿No lo sabe usted, señor alcalde de Barbate?